Bueno, ¿qué les puedo decir yo de este recorrido que estamos haciendo aquí en RQ Galería? Que bueno, se lo voy a decir de nuevo, es una galería concebida en este espacio ecléctico, en esta casona de 200 años, quizás más. Y bueno, que se ha convertido en un espacio donde 8 artistas han invadido todas estas paredes, todos estos espacios hermosos, y no nos podía faltar alguien muy importante en la plástica nacional. Le estoy hablando de Adelis González. Bienvenido, Adelis. Ah, bueno, muchas gracias. Mira, de verdad pues es que el hecho de uno conocerse, la conocencia desde hace muchos años y ahora estar pues en presencia física acá en esta casa galería, primero que me llena mucho de orgullo y compartir con el resto de los muchachos que están acá, viejos entre nosotros ya, que Pero somos muchachos somos todavía. muchachos según en la plástica. Y por qué no, fíjate tú que yo por ejemplo parto de algo, yo siempre he dicho que arte es hacer realidad lo que no existe, porque uno parte de un elemento en blanco, tiene una masa de colores al lado, va juzgando, va elementando ese espacio, lo va rellenando con tantos colores que de repente ahí entonces empieza a salir bien por el paisaje, la matica, la casita, el chinito, el río, o bien por las cosas que uno ya pasó cuando uno estuvo en la escuela y empezó a ver otros elementos para entonces uno conjugar su pieza a lo largo de los años. Entonces, o bien esa figura amorfa, esa figura cinética, o el campo donde el artista esté moviendo, allí empiezan a hacer esa magia. Por eso es que digo que siempre arte es hacer realidad lo que no existe. Y siento que eso que nosotros llevamos se plasma aquí en estas paredes, en cualquier galería, en cualquier espacio, en cualquier museo. Esas confrontaciones, exposiciones bienales que siguen haciendo mucha falta a lo largo y ancho de este y otros países, tienen que mantenerse. ¿Sabes que este es un programa educativo, ¿verdad? Para que llegue a las masas. Y es un programa que los muchachos de Zamora Televisión, y bueno, yo les he echado también, le he puesto un poquito, porque ellos son los dueños Punto de apoyo. de todo. Pero bueno, ellos encontraron en mí un gran apoyo, y yo he encontrado en ellos un gran apoyo, y de hecho, bueno, para mí es un gran orgullo tener este arte final 2016. Vine a la luz pues en el pueblo más bello de América Latina, respetando también todo el resto de los pueblos de nuestra nación, que se llama Churuguara, Tado Falcón, solo que a la edad de 12, 13 años, porque pasa siempre en los pueblos, a uno se lo llevan al sitio más cercano, no me llevaron a Coro, sino a Barquisimeto. A la par que comienzo a estudiar mi bachillerato, conozco a un señor que se llama Iván Pérez. Anteriormente en mi casa, en las fiestas en el pueblo, llegaba un señor llamado Jonás Meléndez que llegaba a dibujar los retratos de la familia. Y yo me sentaba a mirar ese señor que es un abuelo de un gran hombre de teatro como es Adrúbal Meléndez, el gran pintor y gran artista. Y yo veía a ese señor pintando y yo decía, cónchale, qué cosa tan buena, que aquí yo puedo hacer eso. Y entonces, cuando llego a Barquisimeto, me conocí un señor que también, la casa donde fuimos a vivir, en esa media cuadra, es escultor, se llama Iván Pérez. Y yo le decía, y yo puedo hacer esas cosas. Me decía, bueno, ¿te gusta la escuela? Bueno, yo te voy a llevar a la escuela. Y me llevó de la mano, a 10 cuadros o 12 cuadros, recuerdo, desde Barquisimeto, cerca del estadio donde vivimos, hasta la Escuela de Artes Plásticas. Bueno, no hay salón que se te haya negado, que se te haya rendido a tus pies. No, y De grandes verdad, amigos, Adel, y grandes amigos. grandes amigos, Fíjate grandes que amigos. en los últimos 3 años hemos consolidado un espacio que nosotros venimos llamando desde Barquisimeto, Reencuentro Propicio, donde allí pues tuvimos la suerte también de conseguirnos con un Saúl Fernández, con un Ramón Belisario, con un Hernán Moreno, por la gente de Oriente, con Cazorla, con Pedro Barroyeta, con, mira, hemos hecho una mezcolanza grande de artistas. De verdad que nos ha llevado a que estemos acá donde estamos en esta conversación hoy que tenemos contigo, porque las paredes que están llenas aquí de estas magias de colores están pues artistas que vienen participando con nosotros desde hace 2 o 3 años. Sí, O sea que uno no sale de este mismo ambiente. Hay una simbiosis que de verdad pues que se hace y que eso nos lleva a que nosotros primero tengamos una buena conversación sobre lo que es esta materia y confrontar en cada espacio. Lo más importante es que nosotros, cada vez que estamos confrontando en cualquier sala, de cualquier estado, en cualquier museo, en cualquier galería como esta, la obra
mira, a pesar de que es el mismo actor, la obra tiene otra fuerza, otro valor, otro espacio, y uno sabe que el artista de verdad está trabajando, que el artista es un hombre en constante evolución, que el artista, cada vez que se presenta con nosotros, hay un avance, y que no, eso nos enorgullece, porque entonces para nosotros es como, podemos decirlo que como competencia, pero muy bonita, porque no, es una competencia muy, claro, muy hermosa. Exacto, muy hermosa. Porque esa competencia es de qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos llevando, hacia dónde nos estamos conversando, y por esa razón es que nosotros, cada espacio rectangular o cuadrado o vertical o una semi instalación como esta que estoy mostrando, es lo que hace que uno esté pues vertiendo su información para un deleite de un público que es quien nos va a dictar a nosotros por qué camino va. Eso. Gracias por aceptar la invitación, Adelis. Gracias por estar presente aquí en RQ Galería. Miles de gracias a esos muchachos que están detrás de las cámaras. Mira, sí, eso fue interesante. Y primero, cuando ya uno siente que el programa se está pues medio agotando, uno siento pues la misma necesidad de darle gracias a Dios por este espacio con ustedes. Y decirle que a futuro, mira, uno lo que quiere es tener de verdad una buena salud y tener la voluntad de seguir haciendo esta magia que uno está haciendo con los colores, con el pincel, con la espátula y con el dibujo, y entonces que esto se siga sintiendo. Hay varias invitaciones que están pues ya a la puerta, hay unas invitaciones hacia Bogotá, hay unas invitaciones para Europa el año que viene, pero también hay una invitación muy cercana como es la del Museo Barquisimeto, del cual pues yo me siento muy agradecido con Milagro Gómez Blavia y otro equipo de ser miembro fundador de ese museo. El 20 de febrero, 19 de febrero, estoy mostrando 20 esculturas en ese espacio, que es una fase que vengo haciendo hace muchos años, pero que por primera vez me atrevo a mostrarlas en equipo. He participado en diferentes salones con esculturas, he puesto con los amigos en esculturas también, pero nunca me había atrevido pues a montar una exposición de esculturas. Llevo 20 esculturas para el Museo de Barquisimeto. A lo mejor pues se hace itinerante y a lo mejor la tenemos acá también en RQ. Bueno, claro que sí. Sabes claro. Que los espacios están a la orden. Y ahora, de verdad, al público presente, todo este bello público que nos rodea, yo les pido un fuerte aplauso para este gran maestro del arte. Gracias, gracias. Nuestro Adelis González. Bueno, Adelis, yo por ahora, sin más nada que decirte, espero la próxima visita tuya, ya te has comprometido, bien sea para la muestra que vamos a montar aquí, Dios mediante, y para un capítulo más de la vida de Villa de Cura, de RQ Galería y de Zamora Televisión. Bueno, mira, muchas gracias. De verdad que sí, muchas gracias, y aquí estaré con ustedes. Gracias.